My body is ready. My body is ready. My body. My body. My body. My body. My body. My body. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video especial. Ya que, pues como ustedes bien saben, no estoy tan acostumbrado a hacer este tipo de videos. Digo, no es lo que más frecuento hacer. Pero aparte tengo a un amigo conmigo. Un aplauso para el compañero que tengo para este proyecto, ¡Juegoku! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Todos me conocen, algunos tal vez no me conozcan. Yo soy el Cocoon. Hangoku me dicen, pero pues también me dicen el Cocoon. Para entrar más en confianza, ya algunos me conocerán. Así es, señores. El día de hoy me está acompañando Hangoku para hacer este blog cooperativo. Y esto surgió básicamente por una simple y sencilla razón. Pero les dejaré que mi amigo Cocoon les dé la introducción. En la época novelera, los niños solían tener en abundancia formas para entretenerse y divertirse. Claro, en esos tiempos era muy común salir a jugar con amigos, pero la tecnología les fue dando algo más powerful. Para los que no entiendan inglés, chingón. En cuanto a entretenimiento se habla, el poderosísimo internet. Señor internet, quiero darle las gracias. Usted sí que es el genio del milenio. Pero así como todo lo nuevo que sale al mercado, esa wea no era nada barata, güey. Por lo que tener una computadora más internet, güey, era una cosa que solamente los políticos de aquella época se podían costear. Sin embargo, hubo algunos humanos llenos de amor y humildad, güey. Esos güeyes sí que eran humildes, güey, no como ahora. Hicieron dichas inversiones millonarias para que nosotros, los seres de bajos recursos, tuviéramos una minúscula oportunidad, al menos por 30 minutos, güey, de saber lo que era el internet. Y se creó un santuario a este lugar, el cual se llamaba el cibercafé. Mi amigo Juan Goku ya había hablado de este tema hace algún tiempo, y me dio un golpe de nostalgia recordar todas esas historias del cibercafé. Sin embargo, hay algo que me gustaría añadirle a su blog, ya que yo, en mis años de juventud, pude vivir lo más recóndito del cibercafé. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, mi madre vació por completo toda una habitación para después transformarlo en un cibercafé y así dar a pie un buen ingreso para la casa. Y yo, como la clásica mula de mi madre, le ayudaba en el cibercafé. Ella no forma parte de la historia, pero igual nos va a estar acompañando. Por ende, sé lo que pasa en estos lugares tan mágicos y misteriosos. Estos son los 8 personajes más tenebrosos del cibercafé. ¡Se ha movido la puerta detrás de mí, coño! En aquellos tiempos estaban surgiendo muchos éxitos musicales a los cuales, pues, la mayoría de las personas estaba causando esto de cantar y bailar. Y estos éxitos llegaron a los jóvenes mucho más rápido. Y aquí nacen dos cosas en el ciber. Una de ellas son los famosos cantantes falsos. Cuando rentabas una de las máquinas, estaba la posibilidad de que por 5 o 10 pesitos más podías rentar unos audífonos para escuchar tus cosas en privado o simplemente pues que no escuches el ruido externo. Aunque bueno, no eran tan eficaces como son ahora. Pues bien, no todos se daban ese lujo de pagar esos audífonos. Y pues claro, tenías un concierto en el ciber, aunque uno muy peculiar. Un real. Y mientras más se llega acercando a los coros, I tried so hard and got so far in the retomando lo de los éxitos musicales, también llegaron a existir programas muy peculiares para obtener dichas canciones al instante. Y no, no era el mandar el 01800 dame tu cosita, ta ta ta. Pero bueno, como decía, antes había un programa muy especial para bajar música al instante, junto con otros programas que pues eran para entretenimiento. ¿Alguna vez escucharon del famoso Ares? O para los gamers, ¿se acuerdan de cuando nació el proyecto 64? No sé ustedes, pero esa fue la fuente masiva de virus para mis computadoras. Y ahí vienen los problemas. Gracias.
2000 años más tarde. Oye, mijita, pues ya tienes que volver a la compu, ya, ya se te acabó la hora. No, mamá, si la PC todavía ni prende. No me deja abrir ni mi primera encarta para mi tarea. Pero... no mames, Lupita, tú vas a la uni. Pregunta rápida y seria. ¿Te has preguntado por qué las personas de 20 años para arriba escriben de la chinga? Déjame te cuento. Muchísimo antes del Facebook existía una red social llamada Metroflog. Una de las primeras redes sociales en donde podías publicar de todo. Sí, de todo. Literalmente. Y lo peculiar de esta red social es que... la ortografía es para pendejos. Tenías que escribir lo más estúpido posible para formar parte del grupo de los niños populares. Que la manzanita, que la florecita, que el murciélago, que su puta madre. Y estaban desde las morras o morros emos que siempre compartían una mimi toda depre, poniendo mensajes tan tristes, o hasta incluso la letra de algunas canciones como The Green Day. Y también estaba el otro extremo donde estaban las morras y los morros que subían contenido más 18. ¿Es en serio? ¿Había perfiles más 18 en ese entonces? Y lo peor del caso es que ni siquiera los ocultaban. Güey. Son globos con agua. ¿Ya viste las galletas acá? Güey, trae un tinaco ahí. Enseguida del árbol. Ah, no manches, es mi tía, güey. Así que si tú, morrito, que me estás viendo, si tienes 10 años o menos, déjame decirte una cosa. Tu mamá o tu papá usaban Metroflog como Tinder. Pero sé feliz, eso te dio paso a ti a la vida. Servicios que ofrecía el cibercafé, si es que no querías estar media hora sentado en la computadora, era decirle al dueño que la hiciera de Shazam, o en términos anteriores, que te descargue la canción. Y por 2-3 pesitos te la descargaba. El problema aquí es que esta gente que iba a pedir una canción nunca se sabían los nombres. Pero chinga, no los culpo, yo tampoco me la sabía. Lo único que se sabían de esa canción era o la letra o el coro. Y ya con eso uno querían que hicieran milagros para que reconocieran la canción. Pero es que los encargados no entiendo cómo le hacían para reconocer las canciones. Estaban tan acostumbrados que ya se sabían todas las canciones. Disculpe, ¿me puede bajar una canción? Sí, ¿cuál quieres? Sí, el pingüino Rodríguez. ¿Qué? El pingüino Rodríguez. Ah, Simón, esta. Sí, sí, esa. Siempre hay un pequeño sector de la población que va a tener más dinero que otros. Eso no es nada nuevo, siempre ha sido así. Y para la gente que usa el ciber tampoco es la excepción. Hay niveles, fíjate, de pobres a pobres, güey. Y siempre había un ser humano que siempre llevaba lo justo y necesario para pegarse en una compu todo el día, desde que abres hasta que cierra. Así este tuviese algo que hacer o no. Videojuegos que hacen violento. Esa es una tontería que se ha inventado la prensa. ¿Cómo crees que mienten Sonic? 8 p.m. y un minuto. Podría llegar alguien incluso a ofrecerle una pinche Alienware y el güey seguiría ahí pegado porque su orgullo no lo dejará dejarla. Y la verdad es que no siempre es tan malo, o sea, simplemente es un güey que está sentado ahí todo el día y luego después de un ratito se desocupa otra, pero... ¡no mamen! También existe el típico hijo que va a la tienda a comprar el mandado. Esto no es una novedad y siempre lo hemos visto. Su jefecita le da el dinero y le dice: el cambio que sobre te lo puedes quedar tú para que te compres algo. Y en las épocas del cibercafé esto era algo que pasaba muy frecuente cuando un niño se involucraba en el internet. Dejaba las maquinitas por irse a ver el video nuevo que subió el Prietus. Pero ¿qué era lo chistoso de estos niños? Que llegaban ahí con todo el mandado a sentarse, ya sea que trajera medio kilo de pollo, queso y cosas que se pueden echar a perder bien rápido. Él las dejaba ahí asoleándose en el sol ya hace una media hora, y los que tenían ahí dinerito, una hora. Gracias.
y pues ya le llegaba a la casa con todas las cosas calientes, si es que tenía el valor de regresar. Y es que el vicio es el vicio, y es que yo también era bien vicio, ese. Y si llega a pasar un buen rato, pues llegará su jefecita a buscárselo y pues ya se imaginarán lo inevitable. Pero si no llega a ser el caso y no lo buscan, algunos tienen tanto miedo de regresar que nunca lo hacen. Por ejemplo, a mí me mandaron por el refresco hace 15 años y nunca regresé. Así que me lo tomé, y el miedo interno de saber lo que me iba a pasar me hizo no querer regresar. Pues ya no volví. Amá, si estás viendo esto, pues ya no me busquen, estoy bien, estoy piola. Otra cosa muy común que pasa en los ciber es que suelen comer en el cibercafé, ahí mientras están trabajando, haciendo el negocio, haciendo el trámite de Bitcoin, lo que sea que estén haciendo, pero también están comiendo mientras trabajan. Y los dueños del cibercafé supieron aprovechar esto y decidieron también ofrecer ellos mismos alguna especie de botana, ya sean galletas o, valga la redundancia, un café. Y así tengas una experiencia mucha más deliciosa. Pero es que no mamen, hay gente que no tiene respeto a esto y traen cualquier cosa para comer, desde chetos de a peso con mucha salsa Valentina hasta chiles rellenos con arroz. Y el problema no es eso, sino el cómo dejan el lugar donde comen. Sí, nada más imprimo la boleta y ¡ay, güey! Y siempre están los niños que dizque van a hacer tarea, pero nomás van a hacerse güeyes ahí con el servicio que el cibercafé les ofrece. No, güey, Simón, mira, ya copié todos los accesos directos de los juegos en la memoria USB. La verdad es que no me imaginaba que los juegos fueran tan livianitos, güey. Ahorita llegando a la casa, mira, nos echamos unas partidas del GTA V, güey, en mi PC que tengo allá en mi laptopcita esa humilde que tenemos. Ya sabes cuál, ¿no? Oye, güey, ¿y la tarea? No, hombre, güey, si te digo, de estos güeyes del cibercafé, güey, también... Ah, sí, la tarea. Ahorita la hago, güey, luego, güey. Nada más deja ahorita que veo que el pinche Cocoon acaba de subir un video de cosas del ciber, güey. Y ahorita la hago en putiza, güey. Ya es que lo quiero ver, güey. Ese pinche Cocoon está bien cagado, güey. Te digo, el otro día vi un video que subió del... En fin, eso fue todo por el día de hoy. Antes que nada, quiero darle un agradecimiento enorme a Juan Goku por ayudarme con este video, por aceptar que se hiciera este tipo de secuela para su blog. Y por supuesto, espero que a ustedes les haya gustado, que se hayan reído, que se hayan olvidado del mal rato, que recordaran esos tiempos del cibercafé tan hermosos. Si fue así, ya saben, ayúdenme con una manita arriba. Suscríbanse a ambos canales, por favor, que ambos estamos haciendo un buen contenido, por lo menos lo suficiente para que ustedes lo disfruten. Y también les dejaré las redes sociales de ambos aquí abajo en la descripción. Espero que de verdad se la hayan pasado muy muy bien. Y si les gustaría otra colaboración con Juan Goku de este estilo, pues háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Y también, si llegan a tener alguna idea de algún tema, también háganmelo saber. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós! Thank you.